Atrévete con Javier Cárdenas. Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor don Alejandro. Soy yo. Pues muy buenos días, señor Alejandro. Buenos días. Vamos a ver, ¿habla usted con el director del departamento de atención al cliente de la compañía telefónica de? Sí. Tengo aquí un informe. Sí. Referente a un impago de una factura de 759,95. Pero yo quisiera saber, señor Alejandro, qué va a pasar con este impago de estos 700. A ver, yo no lo veo lógico porque las llamadas esas no las hemos hecho. Uh-huh. Porque son de cientos y pico llamadas en menos de una hora. Yo el teléfono llamo muy pocas veces. Sí. Llamo nada más cuando lo necesito. No estoy llamando a tonterías de programas ni nada de eso. Sí. Como me venía ahí una factura, yo no la he hecho. Ya, pero usted tiene que darse cuenta que es su palabra contra la nuestra y que nosotros, bueno, por supuesto, si todos los clientes que tenemos... Dígame. Yo aquí en la oficina del consumidor ya han echado la solicitud para que haya un juicio. Pues si el juez dice que hay que pagarlo, lo pagaré. Yo lo que no puedo pagar una cosa que no he hecho. No, lo que no se puede hacer, señor Alejandro, lo sí, que no se puede hacer es estar llamando y mandando mensajes a programas de televisión. A ver, o hacer que yo a esas horas de la mañana estoy durmiendo. Bueno, no, pues estoy, tendrá usted un amante, señor. Capricho. Tendrá usted un amante. Sí, pues a lo mejor seguro. No, es también. Es que usted sabe perfectamente que lo mismo tiene usted el típico ligue que es del extranjero y está usted llamándola. Oiga, yo estoy casado y no tengo ningún ligue más, ¿eh? Aunque así que no se pase. No, yo no me estoy pasando. Ah, ahí se está pasando, porque está diciendo usted que tengo un ligue. Hombre, es que perdóneme, los teléfonos que los tengo aquí reflejados son teléfonos un poco extraños y creo que algunos de ellos posiblemente corresponda a que está usted llamando pues alguna chavalilla, perdóneme. Sí, porque, seguro. No, seguro no, señor. Bueno, mire, ¿sabe qué le digo? Que ya nos veremos. No, y otra cosa que le voy a decir. No, otra cosa, oiga. ¿Sí? No me cuelgue el teléfono, señor. A ver, pero ¿usted qué es lo que quiere? Yo lo que quiero es solucionar el problema que tengo con usted. O bueno, me paga esta factura. ¿Cómo se puede solucionar? Pues porque vaya usted Sí. Me ingresa usted el dinero y le dejo en paz. Lo que no voy a permitir es que usted, encima, me cuelgue el teléfono y, en segundo lugar, me tome por... Yo ya le he dicho que cuando haya el juicio, lo que dicte el juez se hará. Le voy a meter preso antes. ¿Eh? Que le voy a meter preso antes. ¿A mí? Sí. ¿A mí por qué? Porque es usted una persona que está ilegal en ¿Cómo una... ¿Cómo que ilegal? ¿Ilegal de qué? Hombre, porque debe usted un dinero que no lo paga y que se está usted haciendo el sueco. Bueno, y le voy a decir otra... ver si me puede matar a la cárcel. Sí, pues le voy a decir una cosa. Sí, dígame. Le voy a decir una cosa. De momento voy a hacer algo y es, voy a cobrar esta factura, que tengo su número de cuenta... Y se la voy a cobrar, pero ahora mismito. Sí. Y otra cosa que... Sí, y otra cosa que le voy a decir. Sí, dígame. Qué vergüenza estar casado y tener un amante en el extranjero. Qué vergüenza. Bueno, oiga, y usted debe tener una por ahí, ¿vale? Le paso un momentito con mi responsable. Vale. Usted me parece que se ha equivocado, ¿eh, Alejandro? ¿Eh? Se ha equivocado, me parece, ¿eh, señor Alejandro? Me he equivocado, sí. Ya. ¡Alejandro! Dime. Pero que te está escuchando tu mujer, que tienes un amante en el extranjero. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Bueno, Alejandro, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Que sepa que te está gastando tu cuñado y tu mujer una broma telefónica. Vale. Y ahora, cuando me cuelgues, llamas al amante. Luego ya la esperaré, ya. Hasta luego, Alejandro, un abrazo. Hasta luego. Adiós a todos, adiós. Chao. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Oye. Sí. Que mira, que estamos intentando arrancar el coche y no arranca, ¿eh? Mira. Espérate. Esto es que os habéis cargado la batería y el motor de arranque, ¿eh? ¿Qué habla? Claro, si es que habéis estado dándole al motor de arranque hasta que os habéis cargado los platinos. Que el coche no arranca. Perdona, ¿quién habla? Vamos a ver, escucha un momentito. He hablado con Teresa esta mañana.
con Teresa. Sí, escúchame, ¿para qué le dais al motor de arranque si no tiene bien la batería? Oiga, ha llamado aquí a la tienda de regalos. No. Escúchame, me ha llamado Jesús esta mañana. ¿Te llamó Jesús? Dice... Sí, dígame. Oye. ¿Sí? Teresa, escucha, que no arranca el coche, mira. Pero, perdone, pero es que aquí no hay ninguna Teresa. Que me ha llamado tu hermano esta mañana, que no le arrancaba el coche, venía al garaje. Le he pedido las llaves a Paco, que las tenía, el de la panadería. Y estoy aquí en el coche ahora mismo y el motor de arranque no funciona. Pero es que aquí no hay ninguna Teresa, se ha equivocado. No, pero si a mí me ha llamado antes José. Pero es que no hay ninguna Teresa aquí. ¿Pero a usted por quién pregunta? Que el coche no arranca, que no tiene fuerza el motor de arranque. Sí, dígame. Oye. Hola, buenos días. Escucha, que no arranca el coche, que se le he dicho a tu hermano ahora mismo. ¿Qué coche? Que no arranca el coche, que está hablando con tu hermano. Si me ha colgado, se me ha cortado el teléfono. Mira, le estoy dando aquí al acelerador y que no arranca. Sí, pero es una tienda. Escúchame un momentito, que eres como tu hermano. Que no tenéis que dejar lo de dentro de la luz. ¿Os habéis cargado la luz? Usted está equivocado de número, creo. Anda, cállate, déjate ahora tú de rollos también, anda. Que estás con los chistes tú también. Que ¿qué hago? ¿Llama a la grúa o qué hago? Dígame. Oye, que se ha cortado. Ah, dime entonces. Escucha, ¿qué hacemos? ¿Llamáis a la grúa o le digo a Paco que venga por el coche? Tú lo que tú veas conveniente, si quieres llamar a Paco, le llamas a Paco, lo que tú decides, tú mismo. Vale, ¿y Jesús dónde está? Jesús ha salido a tomar un café ahora. Vale, ¿qué te iba a decir? ¿Habéis llamado a Carmen vosotras? Mi hermana ha sido la que le ha llamado. Que recojan la ropa que van a ir los pintores luego a pintar el techo. Vale. Escucha un momentito, dile a Genaro que va a ir a cobrarte lo del recibo del seguro, lo de la hueca. Pues mira, se lo dejo si quieres en una nota apuntado a Genaro porque yo me voy a ir a tomar un café. Vale, y otra cosa, no le manden mensajes al hijo de Jesús que se ha dado cuenta la novia. Ah, se ha dado cuenta la novia, pues dile a Jesús que no me mande él tampoco porque a mí también, mi novio también se ha dado cuenta. Ya, pero dejaros de tontería, a ver si pone un mensaje de esto que este está bien casado. Oye, no creo que sea más importante la novia de Jesús que mi novio. Que no sea él el que me llame por teléfono ni que me mande mensajes. Pero si le has dicho no sé qué, que a ver si me das ahí. ¿Eso te lo has dicho a ti? ¿Tú lo has visto en el móvil que ponga ese mensaje mío? Si me lo enseñó a mí ayer. No creo. Dejaros de cosas de estas que... ¿Dejaros? ¿Por qué hablas en plural? ¿Dejaros? ¿No? Déjate tú, porque tú entonces la cosa, tú no tienes por qué meterte tú, porque es una cosa entre Jesús y yo. Lo demás, tú te quedas también al margen. Que vais a traer problemas a la casa y está la madre como está con la salud, que no podéis andar con rollos. No, yo no estoy tampoco con rollos. A mí que me dejen baje, yo estoy muy enamorada de mi novio. Nah, tú no, ni enamorada ni nada, que a ti te ha gustado mucho siempre la noche. La noche, claro, que me gusta la noche y más como un niño, que a mí me confunde. Sí, te confunde. Bueno, venga, te tengo que dejar que voy a tomar un café. Vale, ¿qué tenéis de comida? Pues no lo sé, porque sabes tú que se queda Laura haciendo la comida. Vale, pues ahora le llamo a Laura si eso. Bueno. Llama a Jesús, que venga por el coche. No, se lo das tú a Jesús, le mandas un besito mío, si es tan confidencial tuyo, se le mandas tú un besito. Déjate adiós. De tontas. Adiós. Hasta luego, Carmen. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. ¿Sí? Doña Eva. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo desde la Subdirección General de Recaudación. Vamos a ver. Tenemos aquí un expediente sobre un matrícula. Sí. Es referente a una cantidad de 864,78 que debe usted de denuncias que se le han puesto. Sí. A día de hoy son denuncias creadas desde el 2006-2007. ¿Usted ha recibido la carta que le hemos mandado a nosotros? Sí, sí, la he recibido. Bien, perfecto. ¿Y cuándo tiene usted pensamiento de ingresar este dinero? A ver, yo es que lo estoy recurriendo. ¿Y qué es lo que está usted recurriendo? Pues esas multas. Es que, vamos a ver, una de 300 euros me la pusieron porque
supuestamente el coche estaba estacionado y el coche no estaba estacionado. Yo me bajé un momentín del vehículo y me pusieron estacionado en doble fila sin conductor. Sin conductor, correcto, sin vidrio reflejado, sí. Tenemos multas aquí de 2007, 2006, bueno, tenemos unos antecedentes de usted bastante preocupantes. Nosotros no queremos con esto tampoco ni a usted decirle ni presionarla de que tiene que pagar este importe, pero nosotros vamos a empezar a efectuar, digamos, las correspondientes normas que tenemos que hacer en estos casos, si es la norma del embargo. Por una parte, primeramente vamos a ingresar, vamos a cobrar este dinero, de que es donde tiene usted el dinero, y segundo, vamos a pasar un importe también a tráfico, porque posiblemente recibirá usted una carta de la Dirección General de Tráfico. Queremos pedir la suspensión de su carnet de conducir. Sí, vamos, lo lleva claro. Perdón, quitar todos los puntos del carnet. Perdóneme, pero... que me ha dicho, perdóneme. Pues que sí, que usted no es quien para quitarme a mí los puntos del carnet, por 3 multas guarras que tengo de aparcamiento, ¿sabes? No me corte el teléfono, oiga, no se le ocurra colgarme el teléfono. Primeramente, es usted una maleducada. Bueno, pues lo siento, pero... Y en segundo lugar, le voy a decir otra cosa. Habla usted con su inspector de recaudación. Vale, pues lo siento. No, lo siento. No se le ocurra volverme a levantar el tono de voz como me lo ha levantado. Úsame así. Úsame si me lo puede levantar. No, usted, yo se lo levanto porque usted lo primero que es una maleducada. Maleducada usted. ¿Vale? Tranquilícese. Yo le estoy hablando bien, pues usted también me habla bien. No, usted no me está hablando bien, usted está hablando con falta de respeto. Y otra cosa que le voy a decir, la voy a quitar el carnet de conducir. Venga. Ponte tú ahora. Tú sigue el rollo, vete a la calle. Vale. ¿Sí? Eva. ¿Qué? Hija, llevo llamándote un montón de tiempo y no me coges. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Vale, no te... mamá. ¿Qué pasa? Que me han llamado de... ¿De dónde? De cursos de multas o no sé qué, y me van a embargar la cuenta. Pero si te lo estoy diciendo, si es que te van a quitar el carnet, te van a quitar los puntos, es que no me hacen ni caso. Me han dicho que me van a quitar todos los puntos. Que te van a quitar los puntos y verás tú la multa que te van a meter. Pues yo no te pienso dar un duro, ¿eh? Que te venga, conste. Que sí, venga, ¿eh? ¿Cómo que sí? No me ha dado tiempo ni a decirle nada. Es que no lo he vuelto a cobrar. Vamos a llamarla esta cojonada. Ya te dijo, está medio llorando la pobrecita mía. Vamos a llamarla otra vez. Vamos a llamarla otra vez, venga. ¿Qué quieres? Doña Eva. Bueno, ¿qué? No, soy el subinspector. Le paso un momentito con el departamento de reclamaciones porque vuelvo a repetirle, se ha quedado usted sin puntos y le voy a decir otra cosa, se le va a quitar a usted la frescura de aparcar en doble fila. Le paso con el departamento de dirección. Eva, que es una broma. Oye, a tu madre, ¿eso no será posible? Eva. Dime. Eva, cariño, que te estamos gastando una broma telefónica desde el programa TVT de Cadena Dial. Anímate un poquito, que te está gastando tu madre una broma, que te quiero un montón. Ya, yo también. Vale, bueno, Tamari. Bueno, Isidro. Escucha, a ver si sirve esto de escarmiento. Ya, a ver si es verdad, porque si no me va a buscar la ruina, porque claro, la tendré que ayudar yo, imagínate. No te preocupes, que ya verás cómo a partir de ahora ya no aparca en doble fila. Venga, estupendo, muchísimas gracias. Un besote gracias a las dos. Vale, chao. Adiós, chao. Eva, bonita. Chao. En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas.